¿Qué tal, amigos? Vamos a esperar a que se vaya llenando un poco el chat para presentar a nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado viene en camino, pero para saludarlos cuando sean un poco más, para empezar a leerlos también. Así que vayan entrando. Gracias a los que ya están adentro. Muchas gracias por venir. Voy a dar unos 20, 30 segundos. Bueno, voy a dar un minutito más para que se vayan juntando en el chat y comenzamos. Mientras tanto, esperamos el señor invitado, Matías, que va a estar en breve con nosotros. Perfecto, ahí nos dice que en 15, 20 minutos está listo para entrar con nosotros. Bueno, vayan entrando al chat, muchachos, bienvenidos. Ya. Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un nuevo Galería Sur, como cada jueves. Bueno, estuvimos ausentes por razones personales, pero ya estamos de vuelta, como cada jueves, aquí en el canal de YouTube de Christopher Antunes, de Don Antunes Silva, que se encuentra en merecidas vacaciones, por supuesto. El hombre está de viaje, así que le deseamos que tenga unos felices días fuera de casa y, por supuesto, fuera del laburo, ¿ah? Fuera de la pega, fuera del trabajo. Bienvenidos sean todos a un nuevo Galería Sur, señoras y señores. Voy a partir saludando a la gente que ya se une a nuestra transmisión, como cada jueves a las 9 de la noche. Alex Navarro, que dice, bueno, por fin Galería Sur y tremendo invitado. Bienvenido, Alex, muchas gracias. Nosotros también queríamos estar de vuelta. Aquí estamos, Pulento pero Piola. Se viene un buen programa. Grande chino, muchas gracias, Pulento pero Piola. Abel Carreño, buena chino, echábamos de menos el programa. Muchas gracias, Abel. Ave Fénix Azul dice: Hola chino, un abrazo y aguante el pueblo azul. Claro, a menos a esos nefastos de azul azul, cuervos sanguinarios, malditas ratas. Upa, llegó con todo Ave Fénix Azul, ¿ah? ¿Eh? Un abrazo para usted, señor. Duro, duro como la piedra. Carlos Alarcón, Parra, finalmente el arquero. Huachipato es nuestro dueño. No, 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 no creo. Francisco Celada, hola chino, Better Call Miñano. Uf, no me hable de eso, amigo mío, que todavía estoy delirando con los capítulos de Better Call Saul, la mejor serie del momento, cómo no. El que ha visto Breaking Bad y no ha visto Better Call Saul, yo le recomiendo que vaya ya rapidito metiéndose en el mundo de Don Jimmy McGill, perdón, de Saul Goodman. Francisco Celada, no, ya lo leí. Joaquín 6367, qué hombre, señor, un abrazo, bienvenido, gracias por estar. Sergio Zagal, por fin de vuelta, chino, aquí estamos, Sergio, un abrazo, gracias por estar de vuelta tú también. Jesús Andrés Iturrieta, grande chinito, saludos. También saludos para ti, Jesús. Alejandro Bravo, dale chino. Muchas gracias, Alejandro. Muchachos, suscríbanse al canal de Christopher Antunes, por supuesto, ahí es gratis, totalmente gratis. Apretan suscribirse. Pueden dejarle donaciones también al hombre para que siga creciendo en su industria televisiva por internet, que va cada día en franco ascenso y estamos felices de aportar para ello. Así que el aporte que nosotros les pedimos a ustedes es solamente un like. Aquí abajo le pueden dar like a este video para que sigamos haciendo estos espacios bullangueros donde entrevistamos a Corujo como, o sea, perdón, a gente como hoy tenemos a Corujo, como hemos tenido también la presencia de Hugo Notario. Ya no me acuerdo ni a quién entrevisté, Juan, pero hemos tenido a varios que han pasado por acá. Estuvo también el Cóndor Rueda, para los que estuvieron en aquella entrevista al Cóndor Rueda de buen paso por la U, el uruguayo. Bueno, vamos a tener a muchos invitados más aquí en Galería Sur. También estuvo el capitán Lucho Murri, para los que pudieron ver esa entrevista. Bueno, todas las entrevistas las encuentran aquí, como ya les dije, en el canal de Christopher Antunes. Y denle like, activen la campanita, suscríbanse para recibir todas las notificaciones de este canal, que siempre tiene sorpresas, ¿sabes? Recordemos los domingos. Por lo general, hablemos del Buya después de los partidos. También están Somos las Leonas ahí con el señor Maxi Arias, con la Dani Alegría, y con algunas invitadas. Ha estado la Chama también ahí como panelista, incluso. Montserrat Grau también estuvo en el programa. Es parte del elenco. Después tenemos el show de Tito Aguad, por supuesto, el infaltable Tito. Después, los jueves, tenemos Galería Sur, donde tengo el honor de estar acá siendo el presentador. Y, por supuesto, todo lo que ya saben en el canal de Christopher Antunes. Buena tío chino, saludos desde Orlando, Florida. Saludos Claudio Reyes desde Orlando, Florida. Saludos a José Tomás Grondona. Vamos a mandarle el link al hombre, ¿eh? Mientras tanto,
Le mandamos el link al hombre, le vamos a dejar avisado aquí por interno a nuestro controlador Miguelito, que cuando entre el señor Corujo me avise. Por favor, sí, por supuesto. Siempre por favor, como nos enseñó la abuela, como nos enseñó la mamá, el papá, el hermano grande. Así que ahí está Miguelito, muchas gracias, por favor. Ahora lo único que nos falta es el link para el señor Corujo, que ya se lo estamos enviando en estos momentos. Viene de entrenar, ¿eh? Por eso me dijo que se iba a demorar un poco más. Sigue jugando al fútbol, por supuesto, está en una liga ahí jugando los jueves, así que viene ya en camino Matías Corujo. Esperamos que le esté yendo muy bien. Mientras tanto, voy a seguir saludando a la gente que viene al chat aquí en Galería Sur. Buena entrevista se viene. A ver, voy a subir más porque esto, para variar, se bajó. Tiene que nevar para tener otro capítulo de Galería Sur, Isaac Calderón. Así es, estamos guardados por el frío, Isaac, porque hace mucho frío. Luis Aedo, aguante chino y póngale con todo en TNT. Muchas gracias, Luis. A la gente que me pregunta por lo general sobre lo de TNT, no puedo contar porque hay un tema de confidencialidad que no me permite contar, obviamente, así que bueno, vayan viendo los capítulos, a nosotros nos ayudan también ahí si es que comienzan a ver los capítulos. Muchas gracias a los que han apoyado. Rolando Motas Moradas, buena entrevista se viene, sí señor. Vicente Saiter Eduardo, hola, hola para ti también, Vicente. Gabriel Lizana, aguante chino, un grande, muchas gracias, Gabriel, usted también. Manuel Hernández, saludos chinito desde Santa Cruz. Saludos y aguante a la nueva voz del gol. Suerte. Muchas gracias. Todavía no soy la nueva voz del gol. Estamos luchando para hacerlo. Simón Once, grande chinito. Muchas gracias, Simón. Joaquín 6367, grande chino también. Joaquín, gracias por estar siempre. Ah, siempre, señor. También lo veo en el canal de Flaco Fernández. En todo es cancha también ahí. Saludos para el tío Marcelo Muñoz. Rolando Motas Moradas, saludos camaradas. Camilo Sendo, saludos bullangueros. José Tomás Grondona Silva, ¿cómo te fue con la voz del gol? David Salgado, vamos chinito. Rolando Motas Moradas, Guatita al Sol en Bali, Antunes. No vamos a revelar la ubicación del hombre, ¿eh? Bueno, la verdad es que no sabemos tampoco, pero ya nos irá contando, ya se manifestará. Camilo Sendo, todos contra Felicevich, pero ¿por qué, señor? No empecemos con lo negativo. Hoy día vamos a hablar de lo bueno, ¿eh? Cuando estuvo Corujo. Hoy día no nos corresponde. Contingencia de la U. Eso para la magia azul, ¿eh? Maximiliano Araya, ¿qué tal? Grande chino, por fin, muchas gracias, Maxi. Elías Josué Aravena Ramírez, chino estaba más desaparecido que Brun, ufa. No tanto, fueron 2 semanas ausentes nomás. Ricardo Esteban Gómez Durán, aguante la U, saludos desde Chimbarongo, siempre presente. Sí, señor, así es, desde Chimbarongo y también siempre nos saluda, me gustan los pixies desde allá, siempre presente, güey. Vicente Saiter Eduardo, chu. Llegó duro el compa U, pero ¿cómo voy a estar duro, hermano? Mire lo que me dice, señor. ¿Cómo se le ocurre? Me gustan los pinces, ahí apareció, lo sabía. Saludos, me adelanté. Desde Chimbarongo, aguante el agua, acá estamos como siempre. ¿Eh? Luis Aedo, imposible olvidar el golazo de Corujo a la Católica en el Estadio Nacional. Lo vi desde la Galería Norte. ¡Qué golazo! Yo también estaba ahí, señor. También en la Norte, porque no agarré entrada para la Sur ese día. Volea espectacular. Si no me equivoco, el centro fue del Pepe Rojas. ¿Ah? Si no me equivoco. Grande chino. Muchas gracias, JD, JD. De Dosgor. Grande Nicolás. Acá está el ganador de la nueva voz del gol. No, señor, por favor. No me mufen. Vamos, hay que competir. Pero gracias por las buenas vibras. Qué gran invitado, dice Alonso. Lo mismo pienso. ¿Ah? Siempre lo quise invitar a Matías. Uno que para mí nunca se debió ir. ¿Ah? Nunca. Eduardo Morales, gracias por volver, chino, aguante la U, gracias a ti por volver, Eduardo. Maximiliano Araya, tremendo invitado para hoy, sí señor. Lorenzo Castillo, Cristóbal Campos, el mejor arquero de la U. Camilo Sendo, bien chino, aguante la U. Es verdad que ya ganaste la voz del gol y ya está todo arreglado. Ojalá, de Dosgor, ojalá, señor. Hijo Ra Leiva, feliz noche, camaradas. Luis Murri, chinito. Hola, chino, qué bueno verte, un abrazo. Fernando Humada, muchas gracias. Vicente Saiter, chino, ¿cuándo a Charles Aránguiz? Uy. Más difícil que sacarle una entrevista a Charles Aránguiz, ¿eh? Yo por lo menos hace rato que no veo ninguna entrevista de Charles en ningún lado, a ningún medio, a ningún periodista, entonces me parece un poco difícil, ¿eh? Yo, por ejemplo, sueño con entrevistar a Marco Estrada, siempre lo he dicho acá, quiero entrevistar a Marco Estrada, pero hay veces que le pido el número a gente y nadie lo tiene, como que Marco no, tampoco es muy habido en las entrevistas, nunca le gustó mucho la cámara, así que... Bueno, ahí estamos intentando, algún día lo vamos a tener. Palote Olivera,
Lobo Batería del Aire, entre otros. Sí, muchas gracias, Alejandro Bravo. Ahí me recuerda a mis invitados. Bueno, es que Paloto Olivera estuvo hace relativamente poco. Y Marco González nos dijo que tenía un 1% en su celular de batería y duró como 20 minutos acá, pues 25. Entonces, ahí quedó como el 1% más glorioso de la historia. Jorge, grande chino, ojalá ganes la voz del gol. Muchas gracias. El ruido de The Noise entre solo por Matías Coraje. Aguante, Corujo, dice el ruido de Noise. Nicolás Rodrigo, grande chino, muchas gracias, Nico. El ruido de Noise, Corujo, el último gran lateral de la U. Bueno, Matías Rodríguez, en verdad, atendiendo a que se retiró hace poco acá de la U, acuérdense cuando se fue con Montillo después de su último partido, ahí con la camiseta de los no sé cuántos partidos y goles, bueno, en rigor es Matías, pero claro, Corujo fue el último gran lateral que tuvo la U. Bueno, sí, sin ir más lejos, el 2014 cuando se sale campeón, jugó los 17 partidos, todos de titular, siempre con buena prestación, 4 goles hizo. Bueno, vamos a estar hablando de eso cuando llegue el invitado ahí. Le vamos a preguntar lo que fueron sus sensaciones, si recuerda, por supuesto, aquí ya lo dijeron, era que no, el gol a la Católica, que fue un fustazo ahí de volea maravilloso. Vamos a tener tema con el hombre. Grande chino, dice Marco Madureira. Muchas gracias, Marco, grande usted. Hola, querido chino, saludos desde la lluviosa La Serena. Grande Corujo, dice Camilo Rojo. Sí, es verdad, está bien lluvioso en todo Chile en general. Un amigo mío le suspendieron un festival en Guanaqueros que tenía ahí, porque está con todo en la cuarta región, la están tirando con balde al parecer. Por acá no, en estos momentos no tanto en la región metropolitana. Diego Perelli, saludos desde Viña, gran panorama para la noche de lluvia, escuchar al gran Chiche Corujo, uno que la mojaba de verdad. Sí, señora, mire qué buena poesía le salió ahí, se la voy a robar para algún relato. Cuando esté lloviendo voy a decir que la mojaban, bueno, aunque se moje sola. Es verdad, uno que la mojaba es Corujo, ¿ah? Pulento pero piola, aguante chino, muchas gracias, un crack Corujo. Rolando Matas, Motas Moradas, pregúntele por el golazo, lo usé, menester será. Rodrigo Silva, hola chinito, vamos la U, grande Corujo, dice Rodrigo Silva. El ruido de Noise, ¿qué pasó con el programa de Don Tito? Hoy la verdad no sé, a mí me ha tocado estar muchas veces fuera de la casa cuando tiene el programa el Tito, así que los veo después y no caché que no lo hizo, así que bueno, vamos a ver qué onda. Hijo Raleiva, saludos Matías, dolió perderlo, señor, como a tantos otros. Como a tantos otros. Rodrigo Flores, grande chino, grande Rodrigo, muchas gracias. Charlie, buena chinito, por fin vuelve el programa, por fin volvimos. Acá en Galería Sur les pedimos que se suscriban, mientras tanto muchachos, acá en el canal de Antunes Silva. Pueden ir dejando sus preguntas para Matías Corujo también, amigas y amigos, para que le podamos decir lo que opina el hincha. Siempre me gusta un poco mezclar algo de lo que yo preparo, que por lo general ustedes, para que entiendan, esta entrevista en Galería Sur se trata de la vivencia del jugador, principalmente en la U, su paso por la U, pero también obviamente repasando su formación en algún club del que por supuesto es oriundo, de donde viene, de donde sale, de las inferiores, también el resto de su carrera, ojalá la selección, los que llegan a la selección, como es el caso del Caballero hoy, que llegó a la selección siendo jugador de la U. Entonces, por supuesto que siempre suma la visión del hincha. Like, dice me gustan los Pixies. Así es, amigas y amigos, por favor, les pedimos que dejen su like. Es lo único que les pedimos. Lo demás queda a su cariño, a lo que sea su cariño, como decimos en buen chileno. Si quiere donar aquí para el canal de Christopher Antunes, lo puede hacer. Yo le pido que se suscriba, le conviene, si usted es bullanguero, si usted es bullanguera, va a tener muy buena información de la U acá siempre presente. De acá se sacan cuñas siempre, ¿eh? No de mi programa mucho, porque mi programa es un poco más cercano al jugador, a la persona, pero sí en Hablemos del Bulla, que Christopher, Cristian Cavieres ahí y la Dani son bien, bien punzantes con los entrevistados, traen actualidad de la U, entonces para que se informen ustedes. Más encima recuerden, muchachos, que los domingos casi siempre está calentita la fecha, acaba de terminar la fecha, o la U acaba de jugar, o jugó el sábado, entonces siempre ahí tienen la información fresca, la conferencia de prensa recién salida, lo que pasó en el estadio, los entretelones. Muchas veces la Dani graba todo lo que pasa en los hotelazos, en las previas, en los posts, se gane o se pierda. Es un despliegue de un equipo completo que ustedes han sabido acá hacer crecer también con sus aportes, y eso nosotros lo agradecemos. Corujo nunca le tuvo miedo a los goles en los clásicos, dice Ude Andrew. Cristian Parada, ¿qué sintió la final que le ganó al Colo?
J. Casanova, aguante, chinito, bro. Grande J. Casanova, mi compañero ahí en la nueva voz del gol. Señor J. Casanova, le mando un saludo. Un abrazo, hermano. Alex Navarro, Corujo. Mira, justo se me bajó tu comentario, Alex. Corujo, primer partido del torneo, marcó 2 goles contra Cobresal, creo que fue. Primer partido se vio que rendiría el tiro. ¿No fue uno nomás? No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Señoras y señores, me avisa Miguelito, mi gran técnico aquí en los controles, que ha llegado el hombre. Entonces, ahora lo vamos a presentar. Bueno, ¿qué más puedo decir? Matías Corujo, ahí está. Entonces, Chiche querido, bienvenido al canal de Christopher Antunes, a este nuevo Galería Sur, una galería que bien viste desde la cancha muchas veces. Te tocó estar presente, los hinchas pedían tu presencia. Hoy tenemos el honor de tenerte por estos lados. Chiche, ¿cómo te va? Bienvenido a Galería Sur, un honor tenerte por acá. Hola, buenas noches para todos. La verdad que me pone contento de que, bueno, se acuerden de uno. Y siempre es un placer hablar con ustedes y hablar de, bueno, de la U que tanto significó para mi familia. Dejamos buenos recuerdos ahí y bueno, es un placer para mí. Muchas gracias, Chiche. ¿Me puedes llamar chino nomás? Ah, sí, para que no te compliques con los nombres de la gente de la casa. Chiche, como siempre, yo parto este Galería Sur, que es un poco acercar a quienes le dieron algo importante a la U, a quienes fueron parte importante de nuestra historia. Te toca estar en ese sitial y saber qué es de ti hoy, en lo humano, en tu vida. Sabemos que te retiraste del fútbol hace poco. A nosotros nos pegó esa noticia, por supuesto. Nos hubiese gustado tenerte en otro paso por acá, pero ¿qué es de la vida de Matías Corujo hoy, 2022? Bueno, estoy en modo familia más que nunca, disfrutando de los nenes, de mi señora, de mis padres, de mi abuela, de que, bueno, tanto tiempo estar jugando en el exterior, uno se alejaba un poco de ellos, o mismo también del núcleo familiar más cercano, mi familia y mis hijos, con el tema de concentraciones, de viaje. Uno se pierde muchas cosas a la hora de estar jugando profesionalmente y más en equipos grandes. Y bueno, disfrutando de ellos, llevando a los nenes al colegio, estar con ellos cada minuto. Después estoy haciendo el curso de entrenador, donde me quedo un año para poder terminarlo. La verdad que estoy muy metido en eso. Y bueno, no mucho más. Gracias a Dios puedo estar tranquilo, disfrutando un poco. Y bueno, haciendo cosas que antes no se podía hacer, que antes capaz que no me podía tomar 2 o 3 días libre. No sé, me gusta ir a pescar, voy a pescar con mis amigos, salgo a pasear con mi familia. Bueno, eso, tratando de disfrutar cosas que cuando sos jugador no lo podés hacer. ¿Dónde estás viviendo, Chiche? ¿En Montevideo? No, estoy viviendo en Sauce, que es la ciudad donde yo nací. ¿Dónde, perdón? Que justo se dio un cortecito. En Sauce se llama. Sauce. Perfecto. Es una ciudad de 10.000 habitantes. Está a 40 kilómetros de Montevideo. Estoy cerquita. Y bueno, está mi familia acá. Viven mis padres. Viven mi abuela, mi tío, mi suegro también son de acá. Así que bueno, estamos por acá cerca. Y bueno, disfrutando de todo esto que para mí es algo nuevo. Hoy día me dijiste que llegabas un poquitito más tarde porque te tocaba entrenar. ¿Estás jugando alguna liga ahí a nivel ya, digamos, exjugador profesional, pero disfrutando? ¿Todavía juegas de lateral? ¿Es fútbol 11 o es futbolito, digamos, 7 para 7, 8 para 8 o ya directamente fútbol sala? No, es fútbol 11. De lateral no quiero saber nada de lateral. Jugando de 5 o de doble 5 ahí en el medio. Jugué ya el año pasado, que bueno, yo salí del club, se llama Artigas, el club, y hice el baby fútbol desde los 4 años en el club, después me fui a los 12 años ya para Montevideo. Y bueno, me retiré del fútbol y era un objetivo que tenía poder cerrar mi carrera, digamos, entre comillas, de futbolista, porque es una liga amateur donde se juega regionalmente,
es totalmente distinto a lo que es algo profesional. Se entrena dos veces por semana, es muy tranquilo. Y bueno, el año pasado ya pude jugar. Y bueno, jugando, pensando de que era mi último año. Y bueno, este año arranqué hace dos o tres semanas. Arrancamos a entrenar de vuelta. Porque bueno, el año pasado no fue bastante bien. Y bueno, con el aval acá de la familia que me dio el ultimátum para jugar este año, vamos a intentar jugar de vuelta. Me está costando porque, bueno, muchos dolores, dolor de la rodilla, dolores de todo tipo. Pero bueno, nada, me encanta. Me encanta jugar al fútbol, hacer deporte. Y bueno, estamos ahí con ese objetivo. El campeonato arranca dentro de un mes. Es un campeonato corto donde demora 3-4 meses y ya termina. Así que bueno, estamos con todas las ganas ahí. Maravilloso, maravilloso, que nunca se acaben esas ganas. La gente te saluda acá en el chat de Andrew y dice, buena, Chiche, Corujo, venga a jugar a la U, crack, dice JD. Grande, Corujo, ¿quién fue tu mejor amigo en la U? Pregunta Rodrigo Silva, mira, directamente ya entró ahí, que si se la responde, dele nomás. Sí, bueno, muchas gracias por los saludos. Bueno, tenía varios compañeros, amigos que tengo. A ver, me llevaba muy bien con Guzmán. Que bueno, compartimos los dos años ahí, yo fui y él fue a las dos semanas, pasábamos mucho tiempo juntos y con Gustavo Lorenzetti tenemos una relación espectacular, buenísima, donde nos hablamos día por medio, es uno de los amigos que me dio el fútbol y bueno, me llevo, la verdad, es un amigo, también la familia se lleva muy bien. Así que nada, siempre tratamos de vernos. A fin de año él viene para acá, entonces tratamos de encontrarnos y bueno, de revivir todos esos tiempos lindos que pasamos. Hijo Raleiva dice, bravo, grande Matías, el cariño sigue intacto, camarada. Isaías Gómez dice, grande Corujo, y pone corazones azules y rojos. Eric Sepúlveda Ríos dice, grande Corujo, campeón con la U, dice Rodrigo Flores. Aguante, Chiche querido, dice Cristian. Joaquín 6367 dice, te extraño, Corujo. Luis Aedo, qué crack, Corujo, cómo se le extrañaba, no arrugaba nunca, ni en los clásicos. Gracias por todo, dice Ángel Frank. Gracias, Corujo. Corujo, Corujo de nuevo, Carlos Pérez. Grande, Corujo, nadie quería que te fueras, ni tú ni Guzmán Pereira. ¿Cómo le ponen los uruguayos? Otra raza para el fútbol. Gonzalo Soto, grande, Chiche, ponte las 5 y a jugar el toque, te necesitamos. Mira, si yo te lo dije, la gente te tiene mucho cariño acá en la U. Y bueno, ya vamos a llegar a la U, Chiche, porque te quiero llevar al principio de tu carrera, brevemente saber cómo fue tu formación, dónde fue el club donde debutaste en primera y cómo te fuiste desenvolviendo en la cancha, digamos, en los distintos puestos y cuándo descubrieron que finalmente rendías tanto al medio como a la banda. Bueno, a los 12 años, como te decía, me fui acá del Baby Fútbol de la Artigas para Montevideo, me fui a Wanderers, hice todas las inferiores en Wanderers y debuté en primera en Wanderers. Fue un club que a mí me enseñó muchísimo, que hasta el día de hoy estoy agradecido. Un club que me formó, que me educó, que me dio todos los códigos que bueno, que gracias a Dios tengo ahora. Un club muy familiero. La verdad que pasé casi 12 años, 11 años ahí, espectaculares. Después, me voy a Peñarol, después paso por Cerro Porteño, me voy a la U, San Lorenzo, Peñarol de vuelta y terminé mi carrera en Sol de América de Paraguay. En primera debuté de volante, cuando debuto en primera división era más volante que lateral. Pero bueno, después debuto en el 2006, en el 2007 ya viene Diego Aguirre a Wanderers y bueno, me empieza a probar de lateral derecho, si bien había jugado unos cuantos partidos ahí en primera, pero no estaba muy consolidado todavía. Y bueno, no salí más. Ese 2007 fue muy bueno para mí, donde me consolidé en primera, hicimos una gran campaña y bueno, después ya me consolidé de lateral. Y bueno, algunas veces jugaba de lateral, otras veces de volante, porque también, como saben, me gustaba llegar, de involucrarme en la zona ofensiva, pero siempre ahí, sobre el sector derecho.
Estuviste un periodo entre mundiales, digamos, 2006-2010 en Santiago Wanderers, y después te toca dar el salto a un grande como Peñarol, uno de los equipos más grandes del continente, sin ir más lejos. ¿A qué edad te fuiste a Peñarol y qué significó para ti dar el salto a un grande del fútbol uruguayo y americano? Sí, bueno, me fui a los 22 o 23, creo que a los 23 recién cumplido. Fue un año muy bueno, estuve un año solo, donde el primer semestre, bueno, desde un primer minuto jugué, me fue bien, pero bueno, quedamos afuera en la Sudamericana con Goiás, que después es el que termina saliendo campeón, creo, no sé si fue Goiás o perdió la final con Independiente, algo de eso, no tengo pocas memorias. Soy un... Yo tampoco me acuerdo muy bien, pero seguro la gente acá se va a acordar y nos lo va a decir. Sí, quedamos creo que en cuarto de final afuera, y en el campeonato uruguayo salimos segundo, donde salió campeón nacional, y bueno, después segundo semestre jugamos la final de la Libertadores, fue que perdimos con Santos de Neymar y bueno, y todos esos muchachos. Primero que nada, haber ido a Peñarol es un sueño hecho realidad. Desde chico fanático, toda mi familia. ¿Eres hincha de Peñarol? Sí, desde chico. Desde chico, toda la familia. Desde que empecé a jugar al fútbol, mi sueño era, obviamente, primero debutar en primera. Y bueno, y el mayor sueño era poder jugar en Peñarol. Entonces, para mí significó mucho. Traté de disfrutarlo y bueno, gracias a Dios vino con un año espectacular, donde conseguimos muy buenos logros. Lastimosamente llegamos a la final de la Libertadores y la perdimos, pero dejamos una gran marca en el club, donde hasta el día de hoy se nos sigue recordando a la gente. Y bueno, eso. Y después de Peñarol paso a Cerro Porteño. Claro, y de hecho eso te quería preguntar, ¿cómo significó en tu juego y en tu visión de jugador este salto, digamos, a otro país donde el fútbol es totalmente distinto? También Paraguay, que quizás por ahí tiene la misma fama de ser un fútbol bien defensivo, bien tosco, bien duro. ¿Cómo te hizo madurar eso como futbolista y cómo fue el cambio de llegar de Peñarol, de una final de Copa Libertadores, por ahí enfrentándote a cracks como Neymar, a pasar a un fútbol más rústico como el paraguayo? Sí, es como decís vos. No me lo esperaba pasar a jugar en el fútbol paraguayo, no era que lo tenía en mi cabeza, porque bueno, había hecho un año muy bueno en Peñarol, donde había jugado todos los partidos de la Copa Libertadores de titular, había salido varias veces figura, y bueno, me esperaba ir a otro fútbol, es una realidad, pero bueno, sobre el libro de pases aparecieron ofertas de México, de Europa, pero no era ninguna concreta. Entonces, yo tenía que arreglar mi situación con Peñarol acá también. Y bueno, mi representante apareció a último. Nosotros estábamos haciendo una gira por Europa con Peñarol. Nos fuimos como un mes y medio, donde jugamos con Porto, Napoli, el Ari Salónica, con muchos equipos. Y apareció Cerro Porteño. Yo ya también me había enojado un poquito con Peñarol porque bueno, Peñarol no quería hacer un poco más el esfuerzo también quería salir del país y al principio lo dudé un poquito, pero bueno, después cuando llegué a Paraguay, la verdad que me gustó, me costó los primeros, yo qué sé, 2 o 3 meses, porque era un cambio para mí, era la primera vez que salía del país. Pero después nos fuimos con mi señora y la verdad que pasamos 3 años espectaculares donde nos gustó la ciudad. Conseguimos objetivo también, que eso es muy importante, ni que hablar. Pero bueno, fueron 3 años donde pasamos bien, donde disfrutamos y bueno, donde no me arrepiento, obviamente. Así es. Bueno, Chiche, después de Cerro Porteño viene el salto a la U, cambio al fútbol chileno en una época que acá había buenos jugadores, que todavía el campeonato tenía un nivel elevado a nivel sudamericano. Quizás hoy está un poco alicaído, después te voy a preguntar un poco por la actualidad de la U, ya vamos a entrar en ese tema, pero ¿cómo se gesta tu llegada? ¿Fue expresa petición de Martín Lasarte o fue por ahí una búsqueda más del club? Creo que fue un poquito de las dos.
Lo que pasa es que bueno, yo juego Sudamericana, nos quedamos afuera con Cerro de la Libertadores, jugamos Sudamericana y jugamos contra la Católica. Y tenemos el mata-mata con la Católica y bueno, allá le hago un gol a la Católica, donde ganamos 1-0 y el técnico era Martín en ese tiempo de la Católica. Entonces ahí Martín ya me vio jugar, a ver, ya me conocía, pero me vio jugar un poco más de cerca. Y bueno, cuando Martín arregla en la U, creo que la U obviamente estaba buscando el lateral derecho y tenía tres opciones, por lo que me comentó Martín y parte del club. La primera era Mati Rodríguez, que se había ido a Europa y no estaba jugando. La segunda era yo y bueno, la tercera no me acuerdo. Entonces, como lo de Matías estaba muy, muy entreverado, muy complicado, porque bueno, recién se había ido, le tiraron el nombre mío a Martín y bueno, Martín dijo que sí. Y bueno, y ahí ya las negociaciones avanzaron con el club de Paraguay, con Cerro. Yo también ya tenía ganas de salir y bueno, cuando me enteré que estaba la U, no lo dudé. Sí, llegaste y te tocó debutar con gol, con Cobresal, en tu primer partido ya pisaste firme. ¿Qué significó para ti? Si mal no recuerdo, fue en el Nacional, entonces me imagino que el estadio... yo debo haber estado ahí, Chiche, yo iba a todos los partidos cuando me tocaba estar del lado del hincha. Fue en el Nacional, ¿qué significó para ti por primera vez ver en cancha a la hinchada de la U, que digamos es parte de la fama del club? Si bien tiene algo importante y un patrimonio valioso el club, es el hincha de la U. ¿Qué te pareció ahí ese paredón azul en la Galería Sur? Sí, el partido fue en el Santa Laura, no podíamos jugar en el Nacional. Ahí está, Galería Sur del Santa Laura. Fue en el Santa Magia Laura, y bueno, yo siempre digo de que la hinchada no es porque ahora esté hablando con ustedes, ni porque no gano nada, me explico, ya me retiré, no. De que la hinchada de la U es espectacular. La verdad, lo que viví yo en esos dos años fue algo increíble que no se me va a borrar nunca. Pasamos de todas, justo en los dos años míos, bueno, salimos campeones tres veces, gracias a Dios, pero en algún momento también peleamos la zona baja, y el apoyo fue incondicional, siempre para adelante, en ningún momento para atrás. Llenaron todos los estadios, el Santa Laura, el Nacional. La verdad es increíble. La hinchada de la U es algo increíble que siempre tengo en mi memoria. Y bueno, ese primer partido obviamente estaba, a estadio lleno, con mucho nerviosismo porque era el primer partido. Obviamente que los ojos siempre iban a estar sobre un refuerzo. Claro. Entonces, nada, entré a la cancha, ya calentamos adentro, ya venía pensando el partido, imaginándolo. Y bueno, y gracias a Dios tuve la fortuna de al minuto 2, 3 o 4 minutos del partido poder hacer el gol. Y eso obviamente me llenó de confianza, me llenó de alegría, de todo. De lo más lindo en el fútbol es hacer un gol. Y bueno, me había tocado la suerte de poder hacerlo y nada, lo disfruté, me acuerdo que lo disfruté muchísimo ese partido y bueno, por suerte ahí pudimos ganar y bueno, a la postre fue que nos fue muy bien en ese campeonato. Campeonato en el que te tocó disputar los 17 partidos de titular, siempre fuiste carta fija, la verdad no te voy a vender humo, no me acuerdo si te suspendieron o no, si hubo alguna roja o doble amonestación entre fechas que te dejara sin jugar alguna, creo que no, ¿no? No, creo que no. Jugaste las 17 fechas de corrido, compartiste camarín con jugadorazos, ¿ah? Me gustaría preguntarte, ya me hablaste de Gustavo Lorenzetti, con quien hiciste una amistad, pero ¿quién fue algún jugador que te haya sorprendido su calidad, que hayas dicho, no, mira lo que es este? Habían buenos jugadores, la verdad que había muy buenos. El que me sorprendía era Gustavo Canales. Tenía una calidad en ese momento de la U, era espectacular.
le tirábamos una piedra y él la hacía buena la jugada. No solamente en los partidos, sino en los entrenamientos se veía de la calidad que tenía. Gustavo, después Osvaldo González. Osvaldo era una garantía en el fondo. Cuando él jugaba, te daba esa tranquilidad que no otro defensor te la puede dar. Conocía el club, hijo de la U, y la verdad que tenía unas condiciones espectaculares. Era completo por arriba, por abajo, rápido. La verdad que nosotros, y yo en lo personal que jugaba al lado de él, estaba muy tranquilo de tenerlo a mi espalda. Y bueno, después Johnny, salvando que los arqueros, digamos, son una raza aparte en el fútbol, viste que ellos son medio complicados, son medio raros. pero con Johnny tenía unas condiciones, unas cualidades espectaculares. Era el que marcaba el camino y nosotros lo seguíamos a él. Lo seguíamos a él porque era el motivador, era el referente máximo del plantel, y después en el arco era garantía de que iba a contagiarte, ¿no? Él demostraba eso, de que él te contagiaba, de que demostraba tranquilidad y seguridad, que bueno, para el arquero es lo más importante. Algunas personas lo tildan a Johnny de líder negativo. Bueno, siempre dicen que el arquero está un poco loco por ahí. No él, el puesto de arquero, el que se pare debajo de los tres palos. ¿Te tocó vivir a ese Johnny Herrera líder negativo o siempre, más allá de lo deportivo, digo, como persona, o tú te tocó ver otro Johnny, no congenias con esa idea? No, yo todo lo contrario. Con Johnny a mí me recibió espectacular desde el primer día. Pegamos muy buena relación y para mí fue todo positivo, para adelante, nunca para atrás, siempre preocupado de todo, de capaz que algunas veces se confunde la gente que está en el exterior, digamos, que no está dentro del club, porque ve a un Johnny de que se preocupa por esto, de que se mete acá, de que se mete. Pero él lo hace porque quiere el club, porque ama el club, como nadie. Entonces, algunas veces capaz que le puede errar en alguna declaración, en alguna actitud que tiene, pero él lo que hace es todo a favor del club. El amor que tiene Johnny por el club, no creo que lo tengan muchas personas más. La verdad que nada, es un privilegio que Johnny, haber jugado con Johnny en esos dos años y de que siga en el club. Él es una persona para que nunca se vaya del club y transmita todo lo que él siente por el club. Y sí. Señoras y señores, estamos conversando, perdón, con Matías Chiche Corujo aquí en el canal de Antunes Silva en un nuevo Galería Sur. Suscríbanse al canal, denle like, por supuesto, nos ayudan mucho para seguir abriendo estos espacios bullangueros y conversar con quienes nos dejaron una bonita pincelada en nuestra historia. Chiche, te tocó vivir la primera nómina a la selección uruguaya. Estando en la U, ¿qué significó para ti recibir ese llamado? La Celeste, una selección de tradición, tu país, defenderla y compartir camarín con gigantescos jugadores, ¿no? Sí, yo por eso digo de que soy eternamente agradecido a la U por eso también. Por muchas cosas, obviamente, porque me encantó el club, porque me encantaron las instalaciones, porque me encantó el país, porque me encantó cómo me recibieron. Y otra de las cosas es por el llamado a la selección. Obviamente me venían siguiendo desde Paraguay, desde Peñarol, pero el clic fue una vez que fui a la U. Porque, bueno, juego los dos primeros partidos en la U, justo los dos primeros partidos hago goles, tengo un buen rendimiento y ellos seguramente habrán visto esos partidos y bueno, y me citaron por primera vez. Era una citación que yo hacía muchísimo tiempo que estaba esperando no me la esperaba tanto en ese momento porque, bueno, ya había pasado mucho tiempo, había una selección consolidada, pero cuando me enteré fue algo espectacular, no me olvido más. Estábamos llegando con Guzmán al CDA y Isi, la jefa de prensa,
Me bajo del auto y nada, me dice Matías, tenés que venir conmigo porque te citaron la selección. Y nada, yo tenía buena onda también con ella, digo, dale, digo, dejate de embromar, le digo, no, no jodas, le digo, me voy para el vestuario. No, no, Matías, vení, vení, te muestro en la computadora que estás en la lista de reservados. Y bueno, fui y vi mi nombre ahí, mi foto, y la verdad no lo podía creer. Nada, se me pone la piel de gallina todavía de ahora de contar, porque era un sueño, obviamente, estar en la selección del país que es uno, y después por todo el esfuerzo y por toda la alegría también que iba a tener mi familia a la hora yo de comunicárselo. Así que nada, por eso obviamente que estoy más que agradecido con la U porque me abrió las puertas a la selección. Eric Sepúlveda dice crack Corujo, Alex Navarro dice grande Chiche, ídolo Charlie Bahamondes dice grande Chiche, no se te olvida más. Chiche, entra un ratito el fin de semana, por favor, dice Vegeta Chileno. Alberto Mosquera dice, este es de verdad un crack, Eric Sepúlveda, grande Corujo. Corujo, cuéntenos del clásico más caliente de América, Peñarol Nacional, que haga un símil con la U Colo Colo. Dejamos la respuesta esa para después, Matías. J. Casanova, Yoruba. El Corujo, el Yoruba Corajudo. Gracias, Corujo, dice Eric. Felipe Riu, ¿cómo olvidar el golazo que le hizo a Católica? Y ahí venía yo. Cuatro goles hiciste en los 17 partidos que te tocó participar en ese campeonato, pero el más recordado lejos es aquella volea. Cuéntenos, señor Chiche Corujo, ¿cómo recuerda esa pelota que venía volando para empalmarla y ¡pah! Con todo el empeine? Sí, bueno, a ver, esa jugada como que no fue casualidad. Yo siempre la trabajé a lo largo de mi carrera. Me acuerdo que siempre terminábamos los entrenamientos y jugábamos tanto en Peñarol y en Paraguay a definir de primera. Y la verdad que la fui perfeccionando y me salía cada vez mejor. Y hasta el día de hoy, la verdad, no es por agrandado ni nada, es el mejor tiro que tengo. Digamos, le agarré tanto la mano que me sale como un pase, digamos, me sale espectacular. Y bueno, cuando se dio la jugada del Pepe pasando gente de la Católica y venía en el aire, no, yo ya la venía, viste, saboreando. Y ya con la cabeza fija de que no podía errar, de que no podía defraudarme, porque fueron muchos años de entrenamiento y fíjate que me quedó, no sé, tuve dos o tres veces para poder hacerla en un partido. Entonces ya cuando le pegué y me llené la pata con la pelota, digamos, ya sabía de que algo iba a pasar, porque salió muy fuerte y bueno, cuando quise acordar ya estaba tocando la red y bueno, después fue algo espectacular, la emoción, la gente gritar, estadio lleno, en un clásico, era el 2-0, en un partido donde era muy importante para nosotros porque nos alejábamos tanto de Católica y de Colo-Colo, que eran los dos rivales. Y bueno, creo que estaba Santiago Wander también, que estaba haciendo una gran campaña. Y nada, era dejar afuera a Católica del campeonato y nosotros pisar fuerte para las 3-4 fechas que quedaban. Y bueno, por suerte lo pudimos sacar de maravilla el partido, ganando 3-0 y obviamente que fue un envión muy importante. Chiche, llegan a la última fecha con un escenario bastante, digamos, generador de nerviosismo. 41 puntos tenían ustedes junto a Colo Colo, Wanderers tenía 40, se enfrentaban simultáneamente mientras ustedes jugaban con La Calera. ¿Cómo se vivió la previa de esa última fecha en la que ustedes claramente sí ganaban? Eran campeones, eran acreedores del título, pero bueno, uno puede haber hecho una campaña espectacular y llega y los nervios te pueden matar. Pasaron por ese momento, hubo cábalas, ¿quién era el cabalero? ¿Quién era el que ponía la calma? ¿Quién era el que los sacaba y que los ponía nerviosos y les cagaba todo? Cuéntame un poco de esa previa, de ese día previo, de esa atmósfera antes de la final. Sí, a ver, era mucho nerviosismo, porque, a ver, si bien estábamos confiados nosotros de que merecíamos ser campeones por la campaña que habíamos hecho,
perdimos muy pocos puntos. Los otros equipos también estaban haciendo gran campaña porque no era típico llegar tres equipos peleando el campeonato en la última fecha y con tantos puntos. Entonces, nada, era nerviosismo. Sabíamos de que íbamos a jugar un partido difícil con Cobreloa, pero más difícil era porque nosotros teníamos la responsabilidad tanto de salir a buscar el partido, jugábamos de local a estadio lleno, sabíamos que teníamos el apoyo de la gente, pero no dejaba de ser una final. Entonces, sabíamos de que iba a ser un partido apretado, lo trabajamos la semana, tuvimos muchas charlas, hablábamos y sabíamos de que no podíamos dejarlo pasar. Y bueno, en la semana, como te decía, nerviosismo, pero también siempre seguíamos entrenando con alegría, confiado. Estaba, a ver, un poco el showman ahí era Gonza Espinosa, era el que siempre nos sacaba risa. Bueno, Seba Huilla también se juntaba con Gonza, Magalá. ¿Hasta el día de hoy? Sí, sí. Magalá también se juntaba de vez en cuando con ellos y Magalá era más tranquilo, pero de vez en cuando hacía algo, entonces nos hacía reír a todos. La verdad que había un grupo espectacular, un grupo unido, que sabía lo que quería. Y bueno, y por suerte pudimos llegar a ese partido, faltando muy pocos minutos pudimos lograr el objetivo. Obviamente que estábamos con una oreja también escuchando lo que pasaba, pero no nos podíamos dar el lujo de desconcentrarnos ahí adentro. Entonces, creo que fuimos muy inteligentes y fuimos justos campeones por el grupo, porque había gente responsable, gente grande y gente joven que supo lidiar los momentos malos y lo pudimos sacar adelante. Y bueno, con ese penal que fue todo algarabía. Pero mira, bueno, perdón que te interrumpa, eso sí. Te quería decir, el gol lo hacen al minuto 89, o sea, ¿cómo no se murieron de los nervios antes? ¿Preguntaban cómo va Wanderers con Colo-Colo, alguien diga algo, o estaban 100% enfocados en su cancha ustedes? Nosotros estábamos 100% enfocados, pero de afuera, obviamente que vas escuchando o te gritan desde el banco. Entonces, al menos yo, por ejemplo, que estaba jugando de lateral y justo estábamos atacando para el lado del banco nuestro, obviamente me decía Matías, miraban empatando esto, lo otro, y bueno, no querés escuchar, pero terminás escuchando. Y bueno, cuando pita penal y lo hace Gustavo, bueno, es como que sentimos un alivio y no parábamos de festejar. Me acuerdo que nos tiramos, dijimos vamos a quedarnos para hacer tiempo y después ya no se jugó más el partido. Después del gol ya no se jugó más y nada, después cuando pitó el árbitro, la satisfacción de haber logrado el objetivo, que peleamos muchísimo por eso, y la verdad, como te decía, nos merecíamos eso, y bueno, por suerte lo pudimos hacer. Maravilloso, maravilloso. Te voy a leer este comentario de Camilo Reyes Correa, que dice: Matías, tengo tu camiseta, la usaste en un partido y por cosas del destino llegó a mis manos. Ojalá algún día poder pedirte que me la firmes. Te quiero mucho, dice Camilo Reyes. Así que el día que vengas a Chile, Chiche, me contactas y ahí hacemos para juntarnos para firmársela ahí a Camilo. Camilo, bueno, me manda un inbox, amigo mío. Muchas gracias por ver Galería Sur. Bueno, Chiche, fue un maravilloso campeonato, salieron campeones y después viene un año donde te toca participar en una final de Copa Chile, otra vez en un clásico ser importante y abrir la cuenta frente a Colo-Colo en una final que terminan ganando, pero bueno, te toca hacer un golazo, digámoslo. ¿Cómo se sintió esa final también y qué significó para ti para seguir acrecentando tu lazo con la gente de la U? Sí, bueno, era un partido, a ver, de mucha tensión, de mucha, a ver, algarabía de la gente, porque jugamos contra el tradicional rival, el rival que todos le queríamos ganar, porque bueno, habíamos perdido en ese campeonato que salimos campeones, perdimos en el Monumental 2-0, donde no jugamos tan bien, pero bueno, merecíamos un poquito más. Y nos quedamos con esa espina y bueno, me acuerdo también que en un partido con Colo-Colo en el Nacional, yo cometo una mano
faltando nada para terminar el partido. Y creo que empatamos ese partido, o perdimos, no me acuerdo bien, si que salto a cabecear y justo me pega en la mano el árbitro pita y bueno, después Paredes hace el gol y donde yo pasé muy mal, nada, porque lo teníamos ahí el partido y bueno, pasé días complicados y bueno, y esta era la revancha para mí. Ese partido era mi revancha, lo tomé así. Me acuerdo que trabajé muchísimo cuando me enteré que la final era con Colo-Colo, los entrenamientos, a nivel mental también. Y bueno, por suerte salió todo bien. Salió como lo planeamos, como lo trabajamos la semana. Y bueno, me tocó hacer el gol. Y bueno, después fuimos a la definición por penales, que no merecíamos ir a penales. En la última pelota nos empatan. ¿Pateaste penal? No me acuerdo. Sí, pateé el... creo que el tercero o el cuarto. Pateé. Perfecto. Creo que el cuarto. El primero fue Gonzalo Espinosa, el segundo Mati Rodríguez. El tercero yo, no sé. Después, bueno, el último fue Johnny. Valencia fue el tercero, creo. Y yo el cuarto. Y Johnny el quinto. Y bueno, cuando Johnny hace patea el penal y lo hace, bueno, ahí explotamos de felicidad porque había mucha tensión, mucho nerviosismo y con el deber de decir, bueno, logramos el objetivo que tanto queríamos, ganarle una final al tradicional rival y bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. ¿Cómo te llevabas con Matías Rodríguez en cancha futbolísticamente, siendo que ocupan un espacio similar en la cancha? No, muy bien, con Mati la verdad que nos entendíamos muy bien, cambiamos cuando Matías vino, él jugaba de volante por derecha en un principio y yo jugaba de lateral, después yo jugaba más de volante por derecha y él de lateral, esto fue cuando con Martín jugábamos los dos, algunas veces cuando vino Matías entraba desde el banco, pero bueno, ya más con BKC fue cuando jugamos los dos, jugaba yo más de volante por derecha y Mati de lateral, pero nos llevamos espectacular, obviamente a nivel tanto fuera de la cancha como adentro. Chiche, bueno, después vienen ya las más malas, después viene el declive, terminan décimo, no les va muy bien en Copa Libertadores, si no mal recuerdo que han eliminado con River de Uruguay, ¿no? Con River de Uruguay, creo que fue. Sudamericana. Sudamericana, con River de Uruguay, y bueno, te toca estar en aquel 8-1 contra O'Higgins, que ya estaba Becachés en la banca, creo que marcaste un gol, y aparte se vislumbraba una U atropelladora o arrolladora, titulaban los diarios. Pero todo se empezó a venir abajo. Te tengo que preguntar cómo fue tu relación con BKHS, cómo se fue desenvolviendo durante el tiempo que él estuvo y te tocó seguir en el equipo, y por qué se desmanteló un equipo que venía con una gran base, que era campeón, campeón de Copa Chile también, y se supone le dan a BKHS un proyecto con billetera abierta, con bastante poder económico para contratar jugadores, pero no se dio el proyecto. ¿Cómo era tu relación primero y por qué el declive del equipo? Bueno, a ver, a mí me dolió mucho la salida de Martín, primero que nada. Obviamente no nos fue muy bien en el campeonato. Y bueno, pero me dolió más la salida por cómo fueron las cosas. Se hicieron mal antes de terminar el vínculo con Martín, ya se había nombrado a un director técnico, en este caso a BKCS. En el último partido del campeonato nosotros estábamos concentrados en el hotel y nos llamaban para salir de la concentración, del cual Martín todavía era entrenador, para ir a hablar con el próximo entrenador antes de jugar un partido. Entonces yo ya no compartía la manera, el trato que le estaban dando a Martín. No sabía si era parte del club o parte del nuevo cuerpo técnico.
Accedí a la reunión, que bueno, concentrábamos en el hotel que, tradicional que siempre concentrábamos, y enfrente teníamos la reunión. Y bueno, fui a la reunión con BKCS, me dijo de que estaban los planes, de que quería contar conmigo, esto, lo otro. Y bueno, hasta ahí todo bien. Jugamos el último partido con Martín del campeonato y nos vamos de vacaciones y bueno, ya vinimos para principios de año ya con BKCS en la banca y nada, la relación mía era bien, era normal, desde técnico-jugador. Y después, bueno, a medida que fueron pasando las semanas, los meses, bueno, veía cosas que no me gustaban. Yo soy un tipo, siempre fui un tipo frontal, que voy de frente, y no me puedo, no, si ya veo que algo está mal, no puedo ocultarlo y dejarla pasar. Voy y lo hablo. Entonces, bueno, está, yo ya no me gustaban distintas situaciones, sacando lo futbolístico, yo te digo lo mismo. Becate como entrenador de fútbol me parece un gran entrenador, que me dejó muchísimas cosas, de que capaz que fue uno de los entrenadores que más aprendí, ¿me explico? Pero a nivel persona, a nivel humano, no me gustaban ciertas situaciones de él. Entonces, por ahí pasaba la cosa, que a ver, para mí es lo más importante, ¿no? Para mí es lo más importante a nivel humano. Entonces, llegó un día de que pedí hablar con él en la concentración antes de un partido. Y nada, después de un almuerzo nos quedamos los dos solos hablamos como 3 horas y le dije que no compartía muchas cosas. Él, bueno, me dijo que no podía creer esto, lo otro. Y bueno, después de esa reunión yo ya sabía de que era muy difícil que yo siguiera en la UCI y él estaba. Entonces, nada, terminó el campeonato, me fui a jugar la Copa América con Uruguay a Estados Unidos y bueno, yo siempre estaba pendiente a ver lo que pasaba porque tenía que seguir jugando. Vengo de la Copa América, me dan 15 días libre de licencia, termino los 15 días, llamo a la U y me dice que me tome 5 días más y ya ahí ya no sabía qué pasaba. Obviamente algo ya me la veía venir. Entonces viajo para Chile y nada, me encontré con que no iba a ser parte, no quería que entrene en el primer equipo. Entonces, nada, yo ahí ya tuve que buscar una solución. Yo tampoco, te digo la verdad, no quería ser dirigido por él. Claro. Yo sabía que si él estaba en la U, me tenía que ir porque yo tenía que seguir jugando para poder estar en la selección. Era lo primordial, digamos. Entonces, con el dolor del alma sabía de que me tenía que ir, pero también sabía de que estaba en duda la continuidad de él. Entonces, bueno, le dije a mi representante que buscara una solución y bueno, la solución fue salir de la U. Si bien me quedaba un año más de contrato, tuve que salir porque nada, no le encontraba la vuelta, la verdad, con BKCS y bueno, y apareció San Lorenzo. Pero bueno, es una decisión que hasta el día de hoy me arrepiento, siempre digo lo mismo, que me tenía que haber quedado en la U, porque bueno, después, todo esto con el diario del lunes, a los 2 meses, claro, va a BKCS y bueno, yo me voy para San Lorenzo y bueno, no, la verdad que no me gustó para nada San Lorenzo y nada, yo en la U estaba espectacular y bueno, hasta el día de hoy me arrepiento. Y sí, hasta el día de hoy nos quejamos de que te hayas ido en aquella campaña. Voy a ir entrando ya a tierra derecha, Chiche, porque sé que más rato tienes que acostar a los nenes. Pero ya directamente tu paso final por Sol de América, la verdad me da lo mismo tu paso, sino que cuando ya un futbolista empieza a llegar al retiro, dicen por ahí, hay un dicho popular que el futbolista es la única persona que muere 2 veces, ¿no? ¿Te sentiste así? ¿Sentiste que se acababa un ciclo que era tu vida, básicamente, jugar fútbol desde chiquito hasta que un día te pones una fecha tentativa que está cerca y dices, oh,
hermano, me quedan 2 semanas de carrera. ¿Cómo fue ese momento para ti? Sí, a ver, yo me voy a Sol de América y bueno, la verdad que sufrí mucho. Ya el último año estaba más en fisioterapia que dentro de una cancha. No sé, la práctica eran a las 9 de la mañana y yo estaba a 7 y media ya en el club porque tenía que ir a fisioterapia, tenían que ponerme en las máquinas, masajearme, entrar en calor, siempre con algún dolor de rodilla, de tendones. Estuve mucho tiempo lesionado, donde estuve casi 3-4 meses de un desgarro en el gemelo, donde no me podía recuperar. Después vino la pandemia, donde estuve 4 meses de nada, encerrado en nuestra casa con la familia allá en Paraguay, porque era obligatorio, no se podía salir. Y nada, sufrí muchísimo, ya la veía venir, de que el físico me estaba pasando factura. Y yo siempre dije desde chico de que cuando me avisara el cuerpo no iba a estar forzándolo, digamos, entre comillas, de la situación. Y bueno, fue el caso. Si bien termino el vínculo con Sol de América, donde me quedaban 2 o 3 meses, hablé con el club para rescindir, para venirme para acá, para Uruguay, porque ya extrañaba a la familia también, porque estábamos en época de pandemia, no se sabía qué podía pasar. Quería que los niños vieran a los abuelos, que estuvieran acá. Si bien cuando llegamos a Uruguay traté de seguir jugando, digamos, en Wander, que fue el club donde yo salí, traté de hablar con la gente de Wander y bueno, por distintos motivos no pude jugar. Y bueno, está, y ahí ya cuando Wander vi de que no era posible, ya di por finalizada mi carrera, porque siempre dije de que en Uruguay acá jugaba tanto en Wander o en Peñarol, que fueron los dos clubes que yo jugué. Y bueno, está, fue así. No me costó, porque yo ya lo venía trabajando ya de hace mucho tiempo, lo venía hablando con la familia, no fue un día para otro la decisión. Y bueno, no me arrepiento, la verdad que una vez que puse por terminada la carrera de jugador profesional, la verdad, lo estoy disfrutando al máximo. Extraño muy poco el fútbol, casi nada. Lo que más extraño capaz es, yo qué sé, levantarme, ir a la mañana, preparar un mate y estar en el vestuario. Esa horita y media que estás en el vestuario antes de salir a entrenar, de compartir con los compañeros, pero después lo que es un partido, lo que es el estadio, lo que es las concentraciones, no las extraño para nada. La verdad estoy disfrutando al máximo tanto de la familia como de mis amigos y bueno, y de toda la gente que me rodea. Mati, esta pregunta se convirtió en menester para todos aquellos que le tienen algo de cariño a la U, que imagino estás en ese grupo. Casi descendemos, estuvimos a 5 minutos de descender, nos salvó Junior Fernández con un gol a último minuto. ¿Pudiste ver ese partido? ¿Te lo comentaron? ¿Lo sufriste como lo sufrimos nosotros, que casi perdemos el alma en 5 minutos? ¿Qué pasó ese día, ese 5 de diciembre del año pasado? Sí, ese día estaba viajando y no lo pude seguir, pero era un nerviosismo constante. Cada fecha era un nerviosismo constante, obviamente que lo seguía. Hablábamos con Gustavo Lorenzetti, no lo podíamos creer. Decíamos de que tenemos que salir, de que vamos a salir adelante. Y bueno, después entras en la burbuja esa de negatividad, de que no te sale nada y es muy difícil salir. Entonces, nada, por suerte pudimos hacer esos goles que fueron fundamentales, nos pudimos salvar. Y bueno, cuando aterricé, lo primero que hice fue fijarme en el celular, ya tenía mensajes de lo que había pasado y bueno, fue un alivio, la verdad, fue un alivio porque por todo, por obviamente por la U, porque tengo amigos ahí, me imaginaba cómo estaba la gente y nada, obviamente que la U no se merece ni haber pasado esa situación ni estar de mitad de tabla para abajo, ya sabemos todo lo que representa.
Y bueno, ahora estamos en una etapa de transición donde nos va a costar, obviamente, pero bueno, creo que se están haciendo bien las cosas. ¿Lo conocías a Cachila? Sí, sí, con Cachila jugamos junto acá en Peñarol. Compartimos 2 años en Peñarol, del 2017 al 2018, 2019, y bueno, tenemos una gran relación y bueno, por suerte. ¿Hablabas sí. con él esos días? ¿Hablabas con él en esa época que estaba todo mal? No quería porque, porque no quería, viste, sacarlo. Tenía la cabeza enfocada en eso y bueno, por suerte se pudo equivocar y la mandó a guardar. Bueno, dijiste que estamos en una transición, ya acá te tengo las últimas dos. ¿A Diego López lo conocen, nuestro nuevo técnico? ¿Has podido compartir con él? ¿Te lo has topado en el fútbol? Sí, fue entrenador acá en Peñarol un año mío cuando estaba acá en Peñarol, pero justo cuando él vino, yo me había roto la rodilla hacía un mes, entonces gran parte del campeonato no pude jugar porque estuve 9 meses recuperándome. Y cuando me recuperé, bueno, pude jugar los últimos partidos y bueno, es un entrenador serio, muy capaz, que tiene formación italiana, donde tiene muy buenos trabajos, donde tácticamente es muy bueno y bueno, trabaja muy bien, es un tipo muy serio, trabajador. El cuerpo técnico lo tuve también, el profe, el ayudante técnico. Buena gente y bueno, esperemos que le vaya bien, porque bueno, si le van bien a él, le va a ir muy bien al club también. Eso esperamos. Chiche, si te leyera el chat, te morirías del cariño que te esparce la gente. Es demasiado, es muy repetitivo, grande Chiche, te amamos. Después otro que te recuerda cuando fueron a Arica y también le firmaste una camiseta. Qué grande Corujo, aguante Corujo. Bueno, se repite y se repite, te tenemos mucho cariño, Corujo, vuelve a la U, ponte los cortos el fin de semana y muchos más. Palabras al cierre, ya para irte despidiendo, Chiche, palabras tuyas al cierre para la gente de la U. Y la pregunta va más bien de cajón. ¿Qué significó la U en tu vida? Bueno, la U creo que fue... Si bien sacando lo de Peñarol, que era el sueño de mi vida a nivel club, fue después de eso el club más importante en el que estuve y en el que mejor la pasé. Por todo, porque me encontré con un club espectacular donde no te faltaba nada, donde tenías todo. El CDA es algo espectacular. Los mejores hoteles, la mejor ropa, tenías todo, solamente tenías que dedicarte a jugar al fútbol y bueno, estabas tranquilo. Después a nivel país, no sé, cantó a mí, a mi señora y el factor más importante donde mi hijo Bautista, que tiene 6 años, nació en Chile. Entonces, viví cosas muy importantes, la verdad. Esos 2 años en Chile fueron... me marcaron la vida, me marcaron a mí, a mi señora. La mayor alegría de mi vida me la dio el país. Y bueno, agradecido con toda la gente de la U, agradecido porque siempre, siempre, desde el primer minuto me brindaron todo su amor, todo su apoyo. Nos apoyaron al club, al equipo que estaba en ese momento. Apoyaron en todo momento, pasamos de las buenas, pasamos de las malas, pasamos... todas las situaciones por esos 2 años que yo estuve y el apoyo fue constante. Fue algo magnífico que nunca me voy a olvidar. Y bueno, hasta el día de hoy siempre los recuerdo y bueno, voy a ir. No he ido más después que dejé de jugar ahí en la U, pero tengo pendiente de que voy a ir a ver partidos. Me quiero también, como estoy haciendo el curso de entrenador, quiero ir a ver entrenamiento, quiero... Venga, venga. Quiero estar, también quiero llevar a Bautista, de que le encanta el fútbol, tiene 6 años y siempre me está preguntando de la U, porque bueno, yo me pongo ropa, esto, lo otro, de que quiere ir a ver algún partido. Entonces, tengo esa cuenta pendiente de ir unos cuantos días a Chile y obviamente ver algún partido.
Y esta es tu casa, Chicha, acá te vamos a esperar siempre. Yo, cuando tú te tocó jugar acá, yo tenía 24 años, todavía no iniciaba mi carrera en las comunicaciones, así que yo me vuelvo a poner esa camiseta de hincha para darte las gracias, Chiche, porque a mí, por lo menos, y a mi generación y a todos los hinchas de la U, nos diste tremendas alegrías. Un jugador que vamos a recordar siempre porque representa los valores de este club, que son el esfuerzo, el coraje, el defender la camiseta y a los compañeros como lo haríamos cada uno de nosotros que estamos en la tribuna. Así que yo te lo digo de verdad muy emocionado. Muchas gracias, gracias eternas por haber venido, por haber sido parte de una historia linda que tenemos, que queremos reencauzar porque estamos mal. Me gusta que hables como la U, como parte de ti, que, de tu vida, que dices que queremos ganar, quiero que estemos bien, estamos en una transición, eso te lo destaca aquí Pablo Oliveros, así que Chiche, sin más tiempo que quitarte, muchas gracias por venir a Galería Sur, muchas gracias por defender los colores de la U, en definitiva muchas gracias por existir, Matías Corujo. Muchas gracias por acordarse de uno y bueno, nos vamos a encontrar, no tengo duda de que en algún momento nos vamos a encontrar desde la tribuna o capaz quien te dice, si me llega ahí bien como entrenador, es un sueño también por dirigir a la U en algún momento y bueno, vamos a ver, falta mucho todavía, pero bueno, los sueños están para hacerlo realidad y bueno, vamos a ver qué pasa. Acá está Bautista. Ahí está Bautista, grande Bautista. Chiche, entonces, antes de cerrar, te hago la pregunta, sí, ¿te gustaría algún día dirigir a la U? Sí, obviamente que me encantaría. Sé la responsabilidad que voy a tener, pero obviamente que es un desafío que tengo y bueno, voy a hacer todo de mí para en algún momento poder dirigir, obviamente. Señoras y señores, Matías Corujo en Galería Sur, muchas gracias, Chiche, buenas noches, saludos a Bautista, a la familia, que te vaya siempre bien, bienvenido a Galería Sur y a Chile y a todo lo que tenga que ver con la U, el día que tú quieras, esta es tu casa. Abrazo grande, saludos para todos y aguante la U. Chau, chau. Muchas gracias, Chiche. Cierra nomás ahí la aplicación, no hay problema. Señoras y señores, qué tremendo invitado. La verdad es que me trajo muchos recuerdos. Matías Corujo estuvo con nosotros, campeón con la U el 2014, campeón también en 2015 de Copa Chile con aquel recordado penal de Samurai Azul, Johnny Herrera. También pateó el Chiche, la verdad yo no me acordaba, soy medio burro a veces con la memoria, pero... bueno, ¿cómo no iba a patear ese señor? Pues si le decíamos Matías Coraje, siempre estaba dispuesto a dar un poco más por la camiseta, se le notó aquí al señor Oliveros que nos decía que efectivamente él habla como uno más de nosotros, ¿no? Ojalá que ganemos, dice, ojalá que nos vaya mejor, ojalá estar en una transición mejor para la U. Y bueno, lo que dijo al final es algo que también nos gustaría, ¿no? También se lo pregunté a Juan Manuel Olivera, ¿te gustaría dirigir a la U? Sí, me encantaría. Y eso es lo que pasa con la U, camaradas. Cambia vidas, marca el del corazón a los jugadores que están acá. Así que la verdad, un honor tenerlo al Chiche. Un honor tenerlo al Chiche y por supuesto a ustedes con sus palabras que aquí le dicen Crack Corujo, que gracias por venir, que gracias por todo lo que hizo. Te amamos, Corujo, dice Ude Andrew. Clark Rice dice, ¿cuánta falta nos hace un Corujo en la U? Y sí, porque sigo pensando que encarna totalmente el ADN del jugador de la U. Ese ADN de jugador de la U que no necesariamente a veces tiene que ser de uno formado en casa, sino que llegan acá y lo entienden de inmediato, como alguna vez lo hizo un tal Sergio Bernabé Vargas, que terminó siendo uno de los más representativos jugadores en cancha de nuestra camiseta, bueno, de los últimos tiempos y de los últimos campeonatos. Sin duda Corujo es un jugador que va a ser recordado, tanto como lateral como volante, como lateral y como volante, y nada, siempre tengo un extra, así que se le agradece mucho al Chiche querido. Alejandro Bravo dice, amén. El ruido de Nois, me vine al baño a escuchar a Corujo, te amo Chiche Garrigol, dice Matías Recabarren. Una transfusión de sangre de Corujo, Eric Cantona dice, bueno, sí, con una gota, Corujo no, para los últimos cuatro planteles de la U, con una gota de Matías le alcanza para levantarlos a todos. Tremendo crack Corujo, capitulazo chino, muchas gracias de Dos Gor. Corujo de la U, sí señor, eso esperamos algún día. Mosquera, te pasaste chino, muchas gracias señor Mosquera, clap, 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 felicitaciones chino, gran invitado, muchas gracias muchachos, este programa lo hacen ustedes, esto es gracias a ustedes y por supuesto al jefe, al señor Antunes Silva, que recuerden que lo único que les pedimos es que se suscriban al canal, que le den like aquí abajito, aquí mismo está abajito el pulgar
que nos hace a nosotros poder seguir haciendo estos espacios bullangueros para que sigamos creciendo como comunidad televisiva del señor Antunes Silva y, por supuesto, de todos los hinchas de la UCI. Finalmente, esto es, como siempre, como todo lo que hacemos, para la gente. Recordemos que todo lo que tenga que ver con la U es de la gente, para la gente. Yo también soy bullanguero, Christopher también es bullanguero y todos los que hacemos estos espacios lo somos. Ni hablar de Matías Corujo, que ya quedó claro lo bullanguerazo que es el hombre. Alex Navarro, grande chicha, acá haciendo el aguante con COVID positivo para escuchar la entrevista. Alex Navarro, un abrazo, hermano. Usted siempre nos escucha en La Magia Azul, en todas las plataformas, en todos los programas. Así que, por favor, recupérese. No se acerque. Hay que cuidarse. Así que un abrazo grande para usted y para la familia. Pulento propio, la grande Corujo, un lujo, Galería Sur, dice Alejandro Bravo. Muchas gracias, Alejandro. Próximo invitado, el gran Eduardo Gino Cofré. ¡Upa! También está pendiente don Gino Cofré, hay que invitarlo. Tengo una lista ahí de invitados que quiero ir trayendo a Galería Sur cada vez más. Ya no tenemos productor, así que ahora yo soy el productor, digamos, yo me tengo que encargar del invitado. He visto lo que son las inclemencias del habla con quienes uno quiere traer al espacio, pero bueno, es parte de, pues, Corujo en todo caso, muchachos, para que sepan, lo quise traer el jueves pasado, no se demoró nada en decirme para el próximo jueves sí o sí, así que hoy día estuvo, cumplió el hombre y por supuesto se lleva todo nuestro cariño. Tremendo invitado, gracias por estos jueves de muy buena nostalgia, muchas gracias Marcelo Yáñez, el Chiche me entrega las mismas vibras que Lorenzetti, dice Dosgor, claro, otro que queremos tener, Gustavo. Alexis Godoy, gracias Miñano, bacán bro, muchas gracias Alexis, saludos para ti, muchas gracias a ti por estar, gracias Chiche, dice Alexis Varas, claro, Chino, este programa es uno de los pocos que nos ayuda a mantener esa llama prendida, se agradece el esfuerzo y la pega que haces, vamos Lau, muchas gracias Alejandro Bravo, insisto, es para la gente. Bien Chino, te lo mandaste, siempre sacando 60 entrevistas, muchas gracias Pulento Pero Piola, Clark Rice, gracias Chino por hacernos olvidar a ratos los pesares de la U. Magia Azul, dice Ude Andrew, mañana Magia Azul, 12:45 del mediodía, por supuesto, como siempre están todos invitados a seguir ahí al señor Aguad, Marco Barrera y al gran Felipe Puxio. Pablo Bastías, se queja con la Católica, muy bien señor, Javier Olivares, qué grande Chino, gracias por traer estos tremendos cracks, no, gracias a ustedes por venir, muchachos. Bueno, yo me voy despidiendo, señoras y señores, ya tenemos una hora casi 20 de esta maravillosa Galería Sur, que créanme, es un espacio que amo, que adoro, que me gusta mantener, pero muchas veces he tenido que, bueno, para los que me preguntan por lo de TNT, me topa el tema de las grabaciones y llego muy tarde o llego muy justo, o no alcanzo a conseguir un invitado, y por ahí va la ausencia de Galería Sur, pero nada grave, señores, sigo siendo parte del equipo titular de @ Antunes Silva, un honor como siempre estar bajo las órdenes del jefe, es el nuestro DT, don Christopher Antunes. Así que ya saben, muchachos y muchachas, bullangueros y bullangueras, muchas gracias por estar. Créanme, sin ustedes esto, como dice el gran Benny, valdría cachampa. Así que se los agradezco muchísimo. Para los que no la vieron completa, porque vi que algunos me decían, pregúntale por Diego López. Justo después de que le pregunté por Diego López, bueno, esta entrevista va a quedar inmediatamente subida al canal de Antunes Silva, no sé si inmediatamente, pues pónganle 10 minutos, no cacho. Ahí la pueden ver, así como también pueden ver la entrevista al Palote Olivera, al gran Hugo Notario, que se mandó un asado de carpincho y yacaré mientras hablaba con nosotros, ¿quién hace eso? También tienen esta misma entrevista, como ya les dije, también tienen a la profesora Isabel Berríos, está César Bacha, no, Chagui, Fernández, no, hemos tenido buen material acá en Galería Sur, así que como siempre, amigos y amigas, bullangueros y bullangueras, muchísimas gracias, gracias eternas por acompañarme en estos jueves de Galería Sur, aquí en el canal de Christopher Antunes. Antes de irse, les pido por última vez, como siempre, y perdón que sea tan hinchahuea, pero les pido el último like, que a nosotros nos sirve mucho, y a los que les gusta tener material azul, material bien bullanguero, recordar como lo hacemos acá en Galería Azul muchas veces, pueden suscribirse al canal y tendremos muchísimos, muchísimos programas, ya lo saben, somos las Leonas, para hablar de las Leonas, nuestras campeonas, está el señor Tito Aguad para darnos su inconfundible personaje, el hombre U, don Cristian Cavieres, Dani Alegría y Christopher Antunes en Hablemos del Bulla cada domingo después de la fecha correspondiente del fútbol chileno. Esta vez estaremos, por supuesto, con la Magia Azul el domingo en tierras porteñas, trayendo toda la acción del partido con Ñublense en el Estadio Olivia Figueroa Brander, para que los que nos quieran seguir en la transmisión, ahí vamos a estar, por supuesto.
Así que nos vemos el domingo, nosotros en un nuevo partido de la U, y ustedes con Christopher, Cristian y la Dani se ven en Hablemos del Buya el mismo domingo, para que vean que tenemos parrilla programática todo el día. Señoras y señores, muchas gracias por haber venido a un nuevo Galería Sur, acá en el canal de Christopher Antunes. Nos vemos el próximo jueves con otro invitado que haya dejado huella en la historia de la U. Como siempre, muchas gracias y hasta luego.